El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes que existe junto al cáncer de mama. Como no cuenta con prueba de diagnóstico temprano, a veces se diagnostica muy tarde. Es una proliferación incontrolable de determinadas células del pulmón y no puede ser captada por nuestras propias células y por eso se produce el cáncer. La causa más común de cáncer de pulmón es la exposición al humo de cigarro. Corresponde al 80% del tipo de cáncer de pulmón que existe. Para prevenir el cáncer de pulmón, el objetivo es evitar los factores de riesgo. Uno, evitar el humo del tabaco, evitar el contacto con el asbesto que se encuentran en astilleros o solecas textiles. Evitar lugares de alta contaminación, ya sea autopistas, fábricas que dan mucho humo. ¿Y qué hábitos recomendamos? Bueno, primero es el deporte ayuda a la capacidad pulmonar. Segundo, viajar frecuentemente a lugares sanos de que haya mucha vegetación, una buena alimentación, evitar el sedentarismo y evitar el estrés. El cáncer de pulmón es un cáncer muy agresivo porque es muy silencioso. Este cáncer demora en dar señales, entonces cuando uno ya tiene los síntomas, ya está muy diseminado y ya el pronóstico es muy malo. Se dice que las personas que han sido operadas de cáncer de pulmón a los 5 años aparece otra vez el cáncer de pulmón.